Hay que aclarar que México contribuye con apenas el 1.8% de las emisiones de carbono en el mundo, muy por atrás de China, que tiene el 26%, Estados Unidos con el 13%, Europa con el 9%, India con el 7% y Rusia con el 4%. En comparación con México, que solo produce 9% de su electricidad con carbón, China depende del 66.1% del carbón, India del 73%, Alemania del 31.8% y Estados Unidos del 24.5%. Aquí está la gráfica donde podemos ver estas cifras. La Comisión Federal de Electricidad aclaró que solo cuenta con 3 plantas de carbón para producir electricidad y que en 2020 contribuyeron con el 10% de la electricidad del país. Pero la empresa informó que no construirá nuevas plantas carboeléctricas. Si comparamos a México con otros países, ya se puede entender la mala fe de este ataque al gobierno. Además, China construirá 92 nuevas plantas de carbón, la India 30, Indonesia 24 y Japón 10. Se dice que la CFE produce electricidad con energías sucias, pero aquí les recordamos que la Comisión Federal de Electricidad produce el 55% de la energía renovable y limpia del país y los privados el 45%. El plan de negocios de la Comisión Federal de Electricidad establece la modernización de 14 hidroeléctricas, así como nuevos proyectos de generación a base de gas natural, viento, sol y otras energías renovables. Además, se va a construir una de las plantas de generación solar más grande del mundo y la más importante de Latinoamérica, en Puerto Peñasco, Sonora. Producirá 1,000 megawatts y beneficiará a 4 millones de personas. Para ello, se dedicarán 9,000 millones de pesos.